Bienvenidos a una nueva aventura más de mi canal. Estoy aquí en Valencia, en el Harajuku Trading. Esto está full de gente, vean esto, esto está lleno de gente aquí en Valencia. Y me va a tocar hoy disfrutar con ustedes de una experiencia bastante diferente. Primero, porque hay mucha gente, no me voy a quitar el tapaboca. Dos, porque esto es un pedacito de Japón y de la cultura coreana aquí en Valencia. Y además, hay muchas cosas divertidas para ver. Espero que lo disfruten tanto, pero tanto como yo. Japón muestra su lado más transgresor a nivel de moda y arte en las calles de Shibuya, Akihabara, Harajuku y Shinjuku. Todo este movimiento comenzó cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se vio devastada por dos bombas nucleares estadounidenses, y el país quedó sumido en el atraso tecnológico y en la bancarrota. Justamente allí comenzó la ocupación americana que transculturizó a gran parte de los jóvenes en Japón, en donde los movimientos artísticos y de moda se adaptaron al sistema y cultura occidental que reinaba en aquel momento en Japón. Ya han pasado más de 5 décadas y actualmente Harajuku es de las zonas más top de la moda japonesa y de la cultura kawaii. Tiene una fuerte presencia allí todo lo que está over the top, o sea, todo lo que está sobrecargado. Por eso, esta zona de Tokio llamada Harajuku es el nombre que recibe este evento aquí en Valencia, que está pensado como un encuentro de emprendedores y de personas que aman la cultura nipona. Además, otro movimiento que ha agarrado muchísima fuerza en Venezuela es el movimiento de pop coreano. Y eso ya lo sabes, que en este canal ya hay un video sobre K-pop. Gente, ¿se acuerdan cuando yo comí comida coreana y que además de comer comida coreana hice una estupidez de probar el picante directo y casi quemarme? Pues bien, esa es la gente de Nuna Food que junto a Merlina Boba Lab se juntaron y ahora se llaman Meruna. Bueno, después les voy a estar echando ese cuento en mis historias de Instagram en unos días, pero la gente de Meruna está aquí y justamente tienen por aquí un reto muy bueno. Aprovecharon la fiebre de los juegos del calamar y nos trajeron el dulce de dalgona. Recuerden que el dulce de dalgona es un dulce coreano que se hace en base de un caramelo con bicarbonato. En el juego del calamar, para aquellos que no la vieron, porque obviamente no todo el mundo la vio, el juego es romper la figura, o sea, tratar de romper la figura sin partirla, o sea, sacar la figura de esta especie de galleta de caramelo. Te dejan dos figuras, las sacas sin romperlas, te ganas premios. Así que está bastante bueno, lo voy a intentar. Casi lo logro, miren, casi saco el Mickey. ¿Dónde está el Mickey? ¿Es ese, no? Sí, es este. Miren, casi, solamente que lo quebré aquí. Casi lo saco. Bueno, y la estrella le partí la punta y ya perdí, obviamente. Pero que es pegajoso el caramelito este. Como vieron, no me fue muy bien con el dulce de dalgona. Y es hora de probarlo, nunca lo he probado. Lo vi en redes. Es un caramelo con bicarbonato, ¿no? Bicarbonato de sodio, lo que lleva. Está rico. Es como un caramelo casero, pero muy espumoso, muy suave, pegajoso, un poco salado el bicarbonato. Es raro, pero es rico. Gente, voy a seguir dando vuelta. Y hablando de juegos del calamar, la gente de Meruna no fue la única que aprovechó esta moda. También hubo muchísimos expositores que aprovecharon para vender alguna especie de merchandising de esta serie, desde los números de los presos del juego hasta unas uñas con los logotipos y las imágenes del juego del calamar. Gente, esto es una locura, hay demasiada gente, o sea, tú te mueves y sale gente abajo de las piedras. Pero soy el estereotipo de gordo, nerd, de barba y lentes. O sea, a ver, si sumas todo eso, ¿qué es lo que sacas? Un gordo nerd, no hay otra cosa. Por eso me vine aquí a la gente de Manga Express, que tiene un local muy bonito de manga. Saben que a mí me gusta mucho. Lástima que no hay Caballeros del Zodíaco, que saben que es lo que yo colecciono, pero capaz que para la próxima trae. Manga Express, que es mi emprendimiento, inició hace muy poco, aproximadamente en el mes de julio. Me decidí a abrir el emprendimiento porque precisamente qué es eso de mangas aquí en Venezuela. Eso prácticamente no existía. Es algo que yo en lo personal quería muchísimo. Entonces me dediqué el tiempo, la verdad estuve como 2 meses investigando sobre cómo podría yo traer mangas hasta aquí. Y una de las cosas que me motivó es que había muchas personas igual que yo,
que querían mangas, que le gustaría tenerlo y no tenían el acceso. Entonces pensé, ¿por qué traer para mí sola? Puedo traer para las demás personas. ¿Y se vende? O sea, ¿hay un mercado para eso? Mucha gente sí, realmente desde que inicié me he dado cuenta que hay un mercado muy grande, porque era un, digamos, un negocio poco explotado y tenía mucho público sin tener dónde comprar. Entonces realmente sí fue muy, muy bueno. ¿Más o menos los precios de los mangas? Bueno, hay mangas de tamaño normal, por decirlo así, que el manga es más o menos de este tamaño. Estos todos de este tamaño cuestan $16. Hay mangas más grandes que me gustaría enseñarles, pero ya se vendieron todos. Que están en 18, 22, incluso hay unos mucho más grandes que están 25, $30. Eso va a depender del manga. ¿Solamente traes manga? O sea, ¿no traes juguetes, no traes cosas? Estamos en proceso de poder traer figuras también. Tenemos @mangaexpress.be en Instagram. Tenemos el WhatsApp 0424-484-655. Por allí pueden hacer sus encargos, pedidos y todo lo que quieran. Parte de la moda japonesa también son los cosplay o trajes o disfraces de personajes bastante conocidos de estilo de manga japonés. Pero hay uno que pudo sobresalir bastante, que es el estilo de maid, como por así decirlo, de mayordomo o de maitress en inglés. Y justamente conseguí un emprendimiento que se dedica a traer todo lo que es cosplay también para las personas que quieren trabajar como maid o quieren vestirse como maid. Ellos son la gente de Ravi Stuff y justamente conversé con ellas sobre este emprendimiento. Nosotros nos centramos principalmente en cosplay, pero trabajamos con importaciones, es decir, trabajamos bajo pedido. Entonces la gente puede hacer sus encargos desde AliExpress o desde cualquier tienda de cosplay internacional y nosotros nos encargamos de hacer el intermediario de importación. También hacemos asesoramiento si no sabes cómo comprar o dónde buscar lo que estás buscando. Y todo lo que engloba, pues. Y también hacemos importaciones en general, pero nos enfocamos en el cosplay, moda alternativa, etc. Sí, es nuestra primera vez como stand, pero la tienda está desde el año pasado, por Instagram. Y es esta Bonnie Stop, tres pisos, Bonnie, tres pisos, Stop. Luego de terminar aquí en Harajuku Trading, voy a hacer, eso sí, el último día del reto del ramen. Ustedes saben que yo comí durante 6 días ramen y faltaba el último día. Ese último día de ramen lo vamos a hacer ahora en Ichikaru Ramen, aquí mismo en Valencia, bastante cerca. Así que de acá nos tomamos un taxi y nos vamos para allá. Y ya estoy aquí, como les dije, en Ichikaru Ramen, aquí en el Guaparo Food District. Y es hora de comer ramen. Este es el día 7 del reto del ramen. Recuerda que comí durante 6 días corrido, bueno, en el medio COVID, lo tuvimos que parar, bueno, pero bueno. Hoy retomo el reto del día número 7 de ramen y toca hoy comer y probar a ver qué tal es este lugar. El lugar es sumamente tematizado hacia lo que es la cultura pop japonesa, sobre todo a lo que es el anime o el manga. Obviamente cultura bastante juvenil japonesa y por eso me llamó mucho, pero mucho la atención venir a comer acá y probar un buen ramen. Que creo que el ramen es lo que más me gusta de la comida japonesa, no es tanto el sushi, sino el ramen. Es una de las cosas que más me gustan. No había un lugar en Valencia sobre eso, pero ahora lo hay. Gente pasando, porque obviamente estamos grabando en la mitad de un pasillo. Como les digo, es momento de disfrutar del ramen de aquí, de Ichiraku Ramen. Y la temática hasta ahora viene todo genial. Me gusta absolutamente todo lo que he visto, pero obviamente ahora viene lo mejor, que es la comida. Te la ponen así dobladito porque... Lollipop, lollipop, mami, lollipop. Lollipop, mami, lollipop. Después de un buen rato de espera, llegó por fin el ramen que está por aquí. Este es el de carne, el que estaba por allí en el menú. Es de carne de res con carne de cerdo. Tiene también por allí, a ver aquí, tienen por aquí el Naruto, que está por aquí. Su pasta, su maíz, su huevo, está bastante resuelto esto. Vamos a ver qué tal. El precio de este fue, ¿qué? $6, ¿no? $6 esto.
con su juguito de parchita en dólar y medio. Un poquito dulce, pero está bueno. Lo único que se demoró mucho, casi que una hora de espera, 50 minutos de espera. La pasta está muy buena. A ver qué tal está esto. La carne agridulce está muy buena. Vamos a probar el Naruto. Aquí está el narutiño. No tiene gusto a casi nada. Pero me gusta la pastita. Lo único es que creo que le falta más caldito para mi gusto. Lo otro bueno que hay aquí es la música. Si te gusta la música de anime, este es tu lugar. Sochi todavía no ha descubierto ni una de las canciones que están por aquí. Porque yo no veo anime. No ha pegado una, pues. Pasta. Muy rica, muy rica. Está rico. Me esperaba más sabor todavía en el ramen. Está un caldo de res bastante, bastante normal. ¿Pero qué? ¿Viste qué canción es esa, no? I don't know, take you man. Yo no veo anime. Es una canción en inglés, está en japonés. No sé cuál es. ¿Qué me has dicho? I'm gonna take you more. Na 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 na, goodbye. Como les dije recién, el ramen, el caldo estaba un poquito como simple. Pedí soya, qué bueno que me trajeron, buena atención por ahí, puntos positivos para la atención. Y la paprika. Pedí algo picante, no hay wasabi, no hay picante japonés, pero por lo menos hay paprika. Así que le he hecho un poquito de paprika, no mucho, para que condimentar, sobre todo al caldo. Al caldo creo que le faltó un poquito. Si quieres le echo un poquito más. Bueno gente, espero que les haya gustado el día de hoy. Fuimos a Harajuku Trading, fuimos muy japoneses, hoy estuvimos en la onda ponja ponja bien dura y terminamos comiendo ramen aquí en Ichikaru. En lo personal me gustó, obviamente porque no hay mucho tampoco donde comer ramen aquí en Valencia, voy a ponerme a buscar dónde puedo ir a comer ramen, pero para lo que hay por el precio, esto costó $6, tengo rato metiéndole diente y nada que se acabe. El caldo, al principio he dicho que era poco, pero creo que está bastante bien, porque después que escarbas, hay bastante caldito abajo. Pues. Suscríbanse al canal, dale like, comparte, comenta. Eso no saben lo mucho que ayuda, de verdad. Es muy trillado que lo escuchen ustedes, pero ayuda muchísimo. Sobre todo que lo compartan en WhatsApp. Al botoncito de compartir lo mandan a WhatsApp a sus amigos para que vean esta aventura. Feliz noche ya y nos vemos en la próxima. Chau, chau. ¿Quién es esa lindura? ¡Ay, te estás comiendo!